Hablamos de las dos K, las dos K de la Provincia de Buenos Aires. Es casi una obviedad. Sí, ¿no? sin K. Kisilov y Kirchner, Cristina. Es decir, mm. el, el potencial electoral, menguante o no, que conserva en buena medida el kirchnerismo, está en la Provincia de Buenos Aires. Yo te diría, más precisamente, en el conurbano bonaerense y muy específicamente en el tercer cordón electoral. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos, seguramente porque hay mucha gente que está identificada, se siente más comprendida con esas políticas, ¿no? Porque si no, a veces se cae en la idea de explicar que algunos votos son racionales y otros no. Todos los votos son racionales, nada más que hay razones distintas para votar. Eh, la provincia de Buenos Aires es el 40%, redondeando para arriba ahora que hay inflación, 40% de la población y 40% de la riqueza de la Argentina. Y ahí tenés el poder de la provincia de Buenos Aires y la debilidad. De la provincia de Buenos Aires. El poder, porque tener el 40% del padrón mm. es un número, ¿no? Es casi como esos que dicen que son la mitad más uno. Bueno, no son la mitad más uno. Esto no es la mitad más uno, pero es mucho. Ah. No, me tengo que cuidar. ¿sale? Yo también. Este, perdón. Este, y lo otro, digamos, es que al ser el 40% de la economía, ¿cuál es el tema? Que si la economía anda bien, te tira para arriba la provincia. La economía nacional. Pero si la economía nacional no anda bien, te empuja y te tiende a llevar por debajo de Ahora, la... Ahora, ¿Kisilov es el único oficialista que bueno. podría, podría eh, ganar en su territorio? Ese es, una, es un gran tema, porque por el momento te podría decir es el único oficialista candidato, surgen a veces que puede ser otro nombre, pero verás encuestas y decís, y Kisilov parece ser el candidato oficialista que tiene más pergaminos y más chance de presentarse para la reelección. Con un elemento adicional que lo hace interesante, recordemos que en la provincia de Buenos Aires para gobernador no hay segunda vuelta. No, se hay paso y primera vuelta donde ganás con un botito, ¿no? con Un botito de diferencia y adentro. Entonces, ¿qué decían los antiguos romanos que sabían de muchas cosas, entre ellos de derecho y de política? Divide et impera. Divide y reinarás. ¿No? Los griegos, los romanos tomaron eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que el oficialismo tiene un candidato, la oposición tiene muchos. Por lo pronto hay dos o tres en Juntos por el Cambio, pero además hay fuera de Juntos por el Cambio otros tres o cuatro. Y eso pasa en la provincia de Buenos Aires y en cualquier otro distrito que es lo que quiere un oficialismo, que haya muchas oposiciones. Claro. Los oficialistas aman las oposiciones y no les gusta la oposición. Porque una oposición es un problema, muchas oposiciones es una felicidad. Hasta el momento, con la fotografía, hoy que ya creo que estamos terminando febrero, nos dice la postal, le da más optimismo al oficialismo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires que a nivel nacional. Hoy, la foto, en parte por estas condiciones que estamos diciendo. Y en parte también es cierto porque la provincia de Buenos Aires tiene recursos que años anteriores no tenía. Ahora. Dependerá de otras variables económicas, como impactan, porque yo decía, la provincia de Buenos Aires tiene una gran cantidad de, de electores, tiene una gran cantidad de, de. tiene mucho peso económico, pero también tiene o concentra buena parte de la pobreza del país. Entonces, habrá que ver cómo combina todo, pero en la fotografía de la fecha, tiene motivos para sonreír hoy el actual gobernador. Ahora, Gustavo, es tan rara la política argentina o, o la argentina en general, que vos me decís recién que. En el conurbano o en, o en la provincia de Buenos Aires hay votos que, evidentemente, se ven representados por la política ahora. Porque hace cuatro años gobernaba Vidal. Sí. Bueno, vos fijate. Y viene con un gran cambio y después termina perdiendo por 17 puntos por se ¿Por qué? Por muchos motivos. Pero creo que tiene que ver algo con lo que decíamos recién. Cuando la economía, como en el 2018-2019, venía para abajo, corrida a cambiar, inflación, etc. ...viste, No hay gestión que te lo rescate. Esto pasa en la provincia de Buenos Aires, porque vos me dices, pero ¿por qué en otros distritos no? Porque tienen más autonomía. Los límites entre la nación y la provincia son difusos. De hecho, no voy a descubrir ni el agujero del mate ni el budín de pan si digo que en materia de identidad la provincia tiene diferencias respecto de otras. Es decir, es muy difícil encontrarte a alguien que te diga soy bonaerense. Alguien te puede decir soy de Vicente López, soy de Pergamino, soy de Junín, soy marplatense parece que la, la identidad local y municipal pesa más que la unidad de la provincia y de hecho cuando y eso pues, se traduce en estas en todo inclusive permítanme este, analizar en parte el periodismo o, o los medios uh, cuando hablamos... de sí, me pongo sunino, preparate, preparate preparate no pero digo cuando se habla de los medios de la agenda nacional me, me involucro los que analizamos digo la agenda nacional muchas veces en realidad hacemos como una suerte de sinónimo entre agenda nacional y agenda AMBA. Es tan nacional esto. Esto involucra a los cordobeses, los santafesinos, los jujeños, los catamarqueños. O estamos hablando de lo que sucede en otra peculiaridad del AMBA, que no hay otro caso en el mundo de un porcentaje de la población tan concentrado en tan pocos kilómetros cuadrados en términos relativos, es decir, en términos porcentuales, no hay otro caso en el mundo. Y que tantos pobres estén concentrados en un territorio tan pequeño tampoco sucede en ningún otro caso del mundo, ni en San Pablo, ni en Brasil, con, eh, con San Pablo, ni en México, con el DF, ni en, en la India, con, con Nueva Delhi o con Bombay, no existe. No existe, claro, esto, es, esto hizo, sí que es otro invento argentino. En principio pareciera insolucionable. Vamos a decir así, va a llevar tiempo, ¿no? ¿Viste con Andá que yo te alcanzo. No la vemos. nosotros. difícil, ¿por qué? Porque vos fíjate que el último censo, también dará algún día para hablar, pero el último censo te marca que la desconcentración, que es cierto, hay algunos, algunas provincias que han crecido más que el promedio, pero todavía Buenos Aires sigue sí, siendo, insisto, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Zamba, esta cosa que nosotros llamamos nacional, muchas veces son... 500 kilómetros cuadrados. Ahora esto que, que, que vos contás que es tremendamente estructural y que pareciera ser un problema, ¿vos, vos ves que la política lo está mirando. Está presente porque, a ver, hay cosas que pesan tanto por sí mismo que aunque vos no las rotules, aunque vos no las analices, pasan igual. Si afuera estuviese lloviendo y yo no hablo de la lluvia, llueve igual aunque yo no la mencione. O sea, ¿Hay alguien pensando Entonces... en incentivos para poblar distintos lugares del país para no seguir que dentro de 10 años estemos acá de vuelta hablando? de lo difícil que es gobernar la provincia de Buenos Te diría Aires, que en parte que la se concentración, da, como decía Manuelito un poquito caminando, pero un poquito a pie, hay. digo que sí. yo vos tenés obviamente Neuquén creció más que el promedio porque estaba acá muerta y naturalmente hay mejores recursos y la gente se va, mucha gente se va a instalar allá que no iba, o también creció San Luis o Tierra del Fuego por arriba del promedio, o algunos distritos del interior de la provincia, Pinamar, Partido de la Costa, sí, etcétera, sí. donde a lo mejor pudo haber influido la pandemia, pero claro, es tanto lo que tenés que desandar que el fenómeno es muy estructural. Pero lo que señalo es que el peso de. de a ver, el peso de la, de la provincia de Buenos Aires y su vínculo con la nación está tan imbricado, está tan mezclado, que te genera un problema que es histórico en la Argentina. Si vos tenés un gobernador de la provincia muy fuerte, el presidente se preocupa. Y si el presidente es muy fuerte y está por sobre la provincia, la provincia sufre. Por lo tanto, no en vano, buena parte. De los problemas argentinos de todo el siglo XIX y de parte del siglo XX estuvieron dados por la relación entre la provincia de Buenos Aires y la nación tanto que cuando decimos la provincia ni necesitamos aclarar que nos estamos refiriendo a Buenos Aires es la provincia. Los otros son las provincias, ¿no? La provincia es ah Buenos Aires. Hey. En cuanto a la pregunta tuya de si hay ideas de, de quién está pensando la eventual desconcentración de la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, hay distintas líneas de trabajo en eso, en los distintos partidos políticos y en, su, y en distintas formulaciones y en distintos cortes y, y dimensiones. Pero por afuera, ¿por qué? Porque la política tiene un problema ahí. Las elecciones se ganan y se pierden en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que planteaba Gustavo al principio con el tema de... El que está frotándose las manos ahora parece ser Kisilov, porque hay muchos candidatos y él por un voto gana. Pero cuanto más chica sea esa diferencia, puede darse la particularidad de que gane Kisilov, pero también gane la oposición a nivel nacional. O sea que ese cúmulo de votos puede dar para los dos. Es, es, es muy buena la observación, porque hubo casos donde quien ganó la provincia no ganó la nación, ¿no? Digamos, uno que piense inmediatamente en eso: cuando Rukauf gana la provincia de Buenos Aires y de la Rúa gana la nación. No había, digamos, este, ahí una coherencia. Ahora, también hay una cosa que, digamos, si creyésemos en el peso de la historia, si es que la historia tuviese algún peso, los gobernadores peronistas generalmente obtuvieron la reelección. Dualde, Cioli, eh, Solá antes que, antes que Cioli, y ahora, y, y los gobernadores no peronistas no. no. Sacamos el caso de Rukov, que, que, que fue antes, digamos, que se fue al gabinete de, de Dualde, y el caso de Armendaris y el caso de Vidal. Este, Vidal no obtuvieron la reelección. Es decir... Te marcaría que no es en hegemonía el peronismo, pero suele ser predominante. Podríamos decir que eso hoy juega a favor, pero pensar que porque eso fue así, te sentás y vas a ganar, claro. por supuesto, ser ingenuo. Gustavo, muchísimas gracias. Buen fin de. Que vuelva pronto Internet. Que vuelva pronto Internet, por pero fa... no es nada personal. No.